Y hola, otros amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video personal. Bueno, pues amigos, la cuestión es que seguimos aquí en la ciudad de La Paz. Y en esta ocasión, pues la verdad que, como le dije, es un viaje que estoy haciendo con mi mamá. Ahí está, hola. Hola. Y pues la cuestión es que ya me dijo que quería conocer Copacabana. Y ahorita son las, ahorita me fijo mi reloj, son las 5 menos 20 de la mañana. Vamos a salir ya para los trufis, que comienza a salir a partir de las 4 y media, 5 de la mañana, para allá. Así que, ¿qué tal? ¿Lista? ¿Preparada? Lista. ¿Con sueño? No sueño, no hay para esta hora como de haber sueño. Yo estoy despierto desde las 3 de la mañana, así que vamos. Vamos a ver qué es lo que tiene preparada esta aventura. Llenándonos a Copacabana. Para mí es la segunda vez que estoy yendo para allá, así que comencemos. Y bueno, amigos, ya estamos a un poco más de medio camino y ya estamos en el lago. ¿Qué tal? ¿Frío? ¿Calor? No está tanto el frío. ¿Y qué tal? No está, está ya tanto el frío, pero la incomodidad del trufi, sí. Ya estamos prácticamente en el lago ya. Ahorita vamos a cruzar y para llegar al pueblo de Copacabana. Así que, en Tiquina, si no me equivoco. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahorita es cruzar en las lanchas y el vehículo cruza aparte. Así que continuamos con este trayecto. Experiencias en Copacabana. Ya estamos acá por cruzar. Ahorita. Y bueno, ya llegamos a Copacabana, ya hemos llegado en menos de 3 horas. El pasaje aquí es de 30 bolivianos por persona, obviamente sumando los 2 bolivianos del cruce de la laguna, ¿no? Hemos llegado en menos de 2 horas, son las 8 de la mañana, hemos llegado, son menos de las 8 de la mañana. Ahí está. ¿Qué tal? Ya has tenido tu primera impresión con la laguna ya. Bueno, sí, es bonito como ir a Iquique, digamos, orillando la laguna. La cuestión es que ahorita vamos a buscar en dónde quedarnos y pues nada, a disfrutar lo que es Copacabana y todo lo que nos podemos encontrar acá. Ya podemos encontrar dónde quedarnos y me parece súper interesante y súper económico, así que ahorita les voy a mostrar. Es el hostal Lago Sagrado y me parece bonito porque está sumamente cerca de la laguna. Allá está cerca del lago. Bueno, le quiero mostrar la habitación en la cual nos quedamos nosotros. La verdad que me pareció sumamente cómodo la habitación 3. Y a ver, aquí está. La verdad que a ver, aquí teníamos igual un rincón donde podemos poner la maleta. Ahí están nuestras maletas. Y esa es la ventaja porque vamos a tener un espacio sumamente grande para nosotros. Claro que aquí nosotros llegamos el día de ayer y la verdad me pareció sumamente cómodo, por eso se lo estoy mostrando. Y aparte es muy económico porque hay habitaciones desde 45 bolivianos por persona. Y en este caso, la televisión, por ejemplo, es Smart. Ahí tenemos, podemos ver Netflix, YouTube y totalmente con internet. Así que, igual, si nosotros queremos ver algo, ahí está. Ahora, el baño. La verdad que también... Ahí está. Hola. La verdad que también... amplio y salía con agua caliente. El de la derecha es agua caliente y obviamente para bañarse en este clima que está frío, pues obviamente el agua caliente viene bien, 100 puntos y eso. Así que a ver, ahorita ya nosotros vamos a seguir haciendo nuestros diferentes tours aquí en Copacabana. ¿Qué tal te pareció a mí la habitación? ¿Qué tal? Bien. Y aparte tenemos un velador, ahí está nuestro velador igual, ¿no? Nos estamos haciendo cargar las baterías del dron. ¿Te hizo frío o no te hizo frío? No. ¿Qué tal has descansado? Bien, tranquilo. Bien. Tranquilo, no hay bulla ni nada, no, tranquilo para descansar. Y la ventaja, como es, estamos a una cuadra, a 2 cuadras máximo de lo que es el lago como tal, el lago. Y en este caso, obviamente, este hostal se llama Hostal Lago Sagrado y pues bueno,
es económico, es sumamente cerca y sumamente cómodo. A ver, como aquí, yo, ayer ya nos, como digo, llegamos el día de ayer y tenemos varias cobijas. Tenemos esta, la de acá, ahí está. Tenemos este dron encima, tenemos una colcha que es sumamente calentito, suavito. Dos colchas y aparte tenemos la sábana, ahí está. Lo mismo en la otra cama, teníamos igual lo mismo. Para que podamos dormir calentito, ahí está. Una colcha, dos colchas y la sábana también. Y ahí recién viene para poder uno entrar. Bueno, y también tenemos wifi. Wifi está incluido. Y un parqueo también que hay para aquellas personas que deseen venir con su vehículo aquí a este hostal. El wifi y el parqueo viene totalmente incluido en el precio. Pero de todas formas, aquí en la descripción lo voy a dejar la ubicación del lugar donde yo me estoy quedando en esta ocasión. Y obviamente algún número de referencia para que ustedes puedan contactarse y puedan preguntar obviamente lo que más les conviene. Nosotros también tenemos una habitación doble. Y creo que también hay habitación con 3, 4 camas si no me equivoco, para que puedan venir en familia. De todas formas, la ubicación la voy a dejar aquí en la descripción con el número de referencia para quienes deseen venir al hostal Lago Sagrado. Vamos a continuar con esta aventura aquí en Copacabana. Y vamos a hacer el tour a la Isla del Sol, parte norte, parte sur, dice, y nuevamente Copacabana. ¿Estar aquí alguna vez? ¿Y qué tal te parece? ¿Qué tal te parece? Bonito. Ya estás más de casi hora y media, dos horas en agua ya. Bueno, llegamos a lo que es la Isla del Sol, zona norte. ¿Qué tal el viajecito de dos horas? Cansado. Tres, cuatro. Hasta este es el hombre y la mujer. Este es el hombre. Este es mujer. Luna, sol. ¿Se entiende, no ve? Sol, luna. Padre, madre. Esto habla de los tiempos. Una, dos, tres, cuatro. Esto pertenece a la mujer. Por eso las medallas hay que buscarse de cuatro esquinas. Cuidado también que si busque el hombre, esto no puede manejar el hombre. Pues, los collarcitos. De cuatro esquinas las mujeres. La mujer tampoco no puede utilizar del hombre. Algunos los guías que no explican, la mujer se compra algo así. Bueno, pues amigos, ya estamos a medio camino. Mi madre no quería subir. Y ahí está con la corbata. Con la lengua de corbata. Pero ya estamos a medio camino. Eso ya es algo positivo. Ya está la gente caminando también. ¿Qué tal hasta ahorita la caminata? Bien, distraído. Y gracias al Señor, ahorita no me duele mi pierna. Se me quitó el dolor. Dice que estamos yendo a un lugar sagrado. Vamos a ver. Vamos a ver ese lugar. ¿Qué tal? Hay una agua. Hay una agua sagrada, igual dicen. Vamos a ver. Nos vamos a bañar en esa agua sagrada. Salada. Vamos, vámonos, vámonos. Continuamos entonces con esta visita a Copacabana. En este caso estamos en la Isla del Sol. Bueno, según vamos a cruzar las ruinas. Ahí está, camino de los quechuas, de los incas. Oh, mira, allá hay uno. Dos veces que vamos a utilizar. Les voy a echarle a la cabeza uno, una pieza que ustedes mismos tienen. ¿Ya? Yo les voy a echarle a la cabeza. Sin miedo. Entonces, aparte les voy a dar a la mano. Ustedes se van a limpiarse todo el cuerpo. Acá tenemos que ir. Bien, acá con la señora voy a empezar, ya saben. Primero de la cabeza. Siempre que nos vayamos bien, la energía que recibamos. Entonces, reciba a la esta del agua y la cara. Eso. Y bueno, ya. Terminamos el tour, si estamos por llegar. hemos hecho la caminata, las ruinas,
el agua sagrada. Y bueno, mi madre quería quedarse. Y aquí está, completó la ida y la vuelta. Sí, llegué al lugar donde no quería llegar. ¿Qué tal? ¿Qué tal el tour? Bien. ¿Y eso que eso todavía? Esto me da ganas de volver otra vez. ¿Y eso que esto todavía no termina? Tenemos que volver a ir al barco y vamos a ir a otra isla. Vamos a ir a comer. Y esto sigue. Continuamos con esta visita a Copacabana. Bueno, llegamos para almorzar por fin. Mira lo que hace acá. Ahí está. Lo que vamos a comer. Y pues, vamos a ver. Ahorita acabo de sacar eso. Truchas. Como agarra fresquito. Ahí está. Bueno, la cuestión es que nos hemos pedido el pescado más caro que yo haya comido, la verdad. Ahí está, ya está, ya aprovechó. 35 bolivianos cada plato. El pescado ni siquiera es grande, ni siquiera es... O sea, sí, recién lo sacó porque está allá. Ya. Pero bueno, 35 bolivianos. ¿Qué tal? ¿Ya lo has probado? Bueno, buen provecho. Está rico. Bueno, ya acabo de almorzar. ¿Qué tal te pareció? Rico. ¿Se dejó comer? Parece que sí, ¿no? Se dejó comer. Pero el arroz no se dejó comer, quedó el arroz. Faltó el pescado. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia es única y bonita, como para volver otra vez, digamos. Y bueno, amigos, con eso concluimos el video de hoy. Ya llegamos. ¿Estás cansado? ¿No? Cansado. Así que nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura. Obviamente cuando esta nos llame. Chau.